vámonos de este lado. Diego ya está con nosotros. Moni Vidente, prepárense, ahí les van las predicciones. ¿Qué nos depara el futuro? Adelante, bienvenida. ¡Moni Vidente! A ver, pero no, yo necesito que Moni se pare de una vuelta. Ella no se presenta así. Sandrita, no, pena, pero la música de Moni Vidente, yo me paro también. Te esperamos toda la semana para verte con este outfit, para escuchar tus predicciones. Ponle musiquita. Ella perrea sola. Ella perrea sola. ¡Eso, Moni! ¡Eso! ¡Ay, te amamos! Me encantó el vestido, fíjate. Sí, estás impresionante. Diva. Animal Print, ella es una diva, la diva de las predicciones. Sí, vamos a empezar. Te voy a bautizar así. Sí, Moni, la diva, porque hay muchas que hacen predicciones, pero diva solo hay una. No, y Moni Evidente nomás hay una en todo el mundo. O sea, buenísimo. Y mucha gente te ha reconocido en las redes sociales, la predicción de la explosión. Sí. Y muchísimas predicciones que has hecho que han sido muy acertadas. Del volcán. Del volcán. Tenemos ahí por ahí, Blanquita, el video del volcán cuando lo predijo aquí y acaba de suceder, ¿no? Sí. En Indonesia, ¿no? Vamos a verlo. Ok, ¿lo tenemos ahí para verlo? ¿Sí? Sí, ¿lo tenemos? Sí. Porque... Lo que pasa este año, este es el año del juicio. Lo que pasa este año va a durar completamente en la historia durante los 100 años. Y por eso se visualiza completamente los volcanes y los huracanes. Va a ser un mes completamente de volcanes también. Está aquí en México, Ecuador, Guatemala, Colima, Italia. Veo un volcán muy fuerte aquí en América, que es el de Guatemala o el de Ecuador, que va a ser erupción muy fuerte. O sea, yo veo casi la mitad del cielo cubierta de humo negro, porque va a ser el mes de los volcanes junto con los huracanes. ¿Cómo nos ha pasado de todo este año? El imponente Monte Sinabung en Indonesia entró en erupción este lunes. El volcán se encuentra en la isla Sumatra, donde unas 30.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y otras han fallecido en los últimos años. Estuvo inactivo durante 4 siglos hasta su despertar en 2010. ¿Viene a explotar cuando Moni Vidente dice? Las autoridades han advertido a la población del gran peligro. Qué impresionante, qué impresionante. Pero yo tengo una pregunta. A ver, toda la gente que está en casa. Mañana es 13 de agosto, 4 días antes de mi cumpleaños. Dicen que se va a liberar en la Tierra a Luzbel. ¡Ay, no, Qué buena pregunta. ¿Quién es Luzbel y va a traer catástrofes o no? ¡Ay, no! Acuérdate que Luzbel es el príncipe de las tinieblas, es luz bella, completamente, casi, luz bella. Sí, luz bella. Era la luz más hermosa de Dios, y hermano gemelo completamente de Jesús, pero quiso ser como Dios. ¿Quién como Dios? Por eso la lucha entre el arcángel Miguel y Luzbel. Aquí estamos diciendo que la carta, que mañana es día 13 de agosto. La Virgen de Fátima apareció del día 13 de mayo hasta el 13 de octubre, pero no apareció el 13 de agosto. Ese día no aparece porque esconden a los pastores y aparece hasta el día 19. Así que Dios, o sea, todo lo que pasa es porque Dios quiere que pase, señores. Dios en su infinito poder autoriza a Luzbel. Es cuando dicen, Moni, pero ¿por qué Dios autoriza a Luzbel y a los demonios a ser presa completamente al ser humano? Eso no lo sé. Estamos cansados. Es una ley espiritual y autoriza completamente a Luzbel mañana 13 de agosto, día mágico, completamente estar haciendo presa completamente al ser humano en todos los sentidos, catástrofes. Veo la muerte de un presidente o de un expresidente próximamente, que eso también va a detonar completamente todas las energías negativas en todo el mundo. Por eso es muy importante mañana estar en comunión con Dios, prender una veladora blanca, rezar el Salmo 91. No, mañana no vengo a trabajar. No, mañana va a ser un día muy fuerte de energía. Encendemos unas veladoras blancas aquí. Es un día muy fuerte de energía. El Salmo 91, ¿no? El Salmo 91, prendan una veladora blanca, va a pasar de todo. Viene un sismo en California, 6.1, 6.6. Viene otro sismo en México, 6.0. Acuérdense que cuando siempre están los volcanes así, haciendo erupción, es porque la Tierra está tan fuerte en cuestiones de energías negativas y las tiene que liberar igual que el sismo. Por eso se acercan los sismos y la carta 13 me indica que alguien muy importante en cuestiones políticas va a morir por cuestiones de un atentado, no por cuestiones naturales, sino Dios por santo. Cuestiones y hablando de eso... Sí, claro, precisamente íbamos a hablar de eso porque hace mucho rato vienes diciendo que a un presidente importante va a tener un atentado y precisamente Trump sufrió un atentado en la Casa Blanca, lo querían matar
Rusia anunció que ya también tiene su vacuna contra el coronavirus, tú también lo dijiste, pero me da mucha intriga lo de Trump, porque lo sacaron precisamente incluso de una reunión que él estaba haciendo. Sí, acaba de pasar eso, fue el lunes pasado que Donald Trump estaba haciendo una conferencia en vivo, ahí se ve, se escucha todavía cómo están todas las metralletas, todos los disparos, y lo sacan completamente de la conferencia porque había un hombre que lo mataron, que estaba atentando contra la Casa Blanca y que iba directamente contra Trump. Ahí te das cuenta que mucha gente está inconforme del presidente y que le está girando completamente todas las energías negativas y que está la carta del juicio detrás de él. Ahí te das cuenta que ahora, ayer que hicieron la vicepresidenta, la que salió, Harris, ¿cómo se llama? Que es descendiente de Kamala Harris, ¿no? Kamala, es que India, tú dijiste si, una de color. Exacto, dijiste, si no es Michelle Obama de color, es una mujer de color. La verdad, tiene un expediente increíble esta señora. Y aparte, y aguerrida, fuerte, sí. Es de California. La semana pasada, claro. Dijimos que por eso los incendios, completamente las energías negativas, sale de California, y definitivamente yo veo que ganan ellos dos como pareja en cuestiones de las elecciones en noviembre de Estados Unidos. O sea, Trump va para afuera. Sí, ya no la va a poder librar. No puede sacar la vacuna Trump. Ahí te das cuenta que Rusia acaba de sacar la vacuna, que fue buenísimo, que él la probó con su hija. Con su hija le da a probar la vacuna el presidente de Rusia, y ahí dijo que nomás se puso un poco malita en cuestiones de calentura y salió. El que la pega una primera vez, la pega dos veces. Así que el presidente de Rusia ya la pegó completamente en todo el mundo, y todo el mundo lo volteó a ver. Vamos, así que vamos con algo más frívolo. Ya sabes que Cristian Nodal, cantante, aparentemente tiene un amorío, bueno, aparentemente no, pero lo ponen en las redes sociales, con nuestra cantante Belinda. Es puro show mediático, es para levantar el rating de La Voz, o en ya, verdad pero, sí pero se están... Belinda cambia de pareja, sí. Como de... Bueno, es mi hija, sí. Está es chiquita. O en verdad se tocan sus cuerpos profundos. Sí, no, aparte es del... Bueno, no, Leo es fuerte, va a cumplir años ahora el 15 de agosto. Belinda va a cumplir 30 años, estaban diciendo que es más chica, no. Yo la conozco desde hace muchos años. Decía que era más chica, que tenía 27. Cumplía 31, ¿no? Cumple 31, yo la conozco desde hace 10 años en Sabadazo. Yo le calculo 30 o 31. Okay. Y este es Cristian Nodal. Y tiene 21 años. Ahí te das cuenta que Nodal está comiendo rico. Pero no, o sea, lo que dice. Lo que dice Mitch dice es que no está guapo para ella. No, es que a ella le han gustado feos. No, no dijiste eso. No, y aparte a ella le han gustado feos siempre, ¿verdad? Ah, yo pensé que Chacal para ti era feo. No, pero hace muy buenos regalos este Nodal. Y aparte, Cristian dice Nodal, Mitch que sí, que es Chacal para ella. Pero... No, a mí se me hace feo, la verdad. No se me hace guapo. Y Belinda es. No, y aparte, chiquito, es muy. Belinda está preciosa. Está pero muy... a ver, bueno, a ver qué. Que se prediga que. Esto va a terminar, no es una novedad, porque Belinda empieza y termina la relación, bueno, muy pronto. Exacto. No, y aparte la novedad es de que Nodal va a ser papá con la exnovia. ¿Cómo? ¿Qué? O sea, este truco, que es un truco que no dudo que se hayan merendado los dos, quieras o no, como quiera, Belinda es muy guapa. Se cenaron, se merendaron y se desayunaron. Se desayunaron, se merendaron y todo. Pero entonces Nodal tiene, como quiera, está regalando. Tiene todavía encuentros profundos con la otra. Por eso sale embarazada la niña, la exnovia, que ahí como quiera lo cuida mucho la mamá de Nodal, que siempre está detrás de él, que eso es muy bueno, que las mamás deben de estar detrás de las niñas, pero Nodal está en los 21 años, tú lo tocas y se le para. O sea, se le para el corazón. Bueno, yo conozco algunos que están más arriba de los 30 y también. Bueno, a ver, tenemos, bueno. Sí, claro que sí. El juicio de Britney Spears es el 19 de agosto y queremos saber si por fin va a salir adelante con todo esto. Sí, acuérdense que el juicio de Britney es para la custodia de ella misma, que va a cumplir 39 años. Su papá, que la tiene encerrada en una jaula y le acabó su carrera. Su carrera económicamente, no la deja casarse, que la va a ganar el juicio, bendito. Ah, va a poder liberarse. Sí, se va a liberar. Romperá sus cadenas. Papá. Sí, completamente de su papá, Britney Spears. Aquí se le ve la carta de la estrella que se viene casando con su pobre novio, Britney, que es 14 años más joven que ella. Qué bueno, ¿verdad? Así que me pues toca un puro colágeno. Sí, sí, juventud. Sí, sí. Y se viene casando con él, y ahí te das cuenta que otra vez Britney viene siendo, hey, Britney, súper famosa y mejor. A ver, ¿qué va a pasar con este señor que estuvo en la cárcel? El marido de Jenny Rivera, Esteban Loaiza, ahora que salió libre, ¿estará en peligro su vida? ¿Se metió en problemas? Ahí te das cuenta que la justicia divina siempre hace su labor. Esteban Loaiza, definitivamente yo lo veo que tuvo una relación con Chiqui Rivera hace muchos años, que por eso... Ah, ¿sí la tuvo con Chiqui? A mí me tocó en Sabadazo. O sea, la tuvo con la mamá y con la hijastra. A mí me tocó en Sabadazo esa situación, estaba Jenny al lado de nosotros haciendo La Voz, y es cuando se pelea con Chiqui, porque encuentra los videos,
A nosotros no lo platica, encuentran los videos donde estaba saliendo del cuarto de Esteban Loaiza. Es que ahí te das cuenta de que Chiquis, ahí te das cuenta que Jenny Rivera, quieras o no como quiera, la hermana y Chiquis fueron las mamás de sus niños chiquitos, porque Jenny Rivera vivía completamente en viaje y haciendo promoción, y Rosy y Chiquis fueron las mamás, y todos los hombres que traía esta Jenny, pues se los repartían entre todos. Qué Moni, y yo quiero preguntarte, pero fíjate, corre peligro la vida de Esteban Loaiza, ¿eh? Yo también tengo una pregunta. Tijuana. Sí, yo quería preguntarte, porque fíjate que nuestro productor, Dieguito, que está acá, cumpleaños lunes, aparte de felicitar, gracias, porque nos ha ido muy bien en el programa, gracias a ustedes que elige siempre vernos todos los días. Quiero que le leas las cartas, Las cartas, una carta, ¿no? Sí, saca tres. Saco tres, a ver que me las leas. A ver si se casa, porque ya laboralmente le está yendo muy bien. No me quiero casar. Exitazo este programa. Yo quiero estar solo. Mira, esta carta. Estar con nadie. Esta carta es muy importante, que te dice y que te debes de enseñar a dejar los problemas a cada quien, que no cargues los problemas que no son tuyos. Me cargo con todos los problemas de todos. Y que empiezas a delegar. Y que te anda buscando tu papá, que trae una comunicación contigo muy especial. Fuerte. Mira, la carta de la casa, que ya vas a salir de viaje, ya te vas de viaje o vas a estar arreglando tu casa. Esta carta es buenísima, ya te algo fueras. Así, algo así. Mira, la carta, tienes un ángel arriba de ti, un vigilante que te ayuda mucho a abrir los caminos. Tú tienes una conexión espiritual muy fuerte, tienes algo muy fuerte en cuestiones de ser muy espiritual y aparte lo presientes, sabes lo que va a pegar y lo que va a funcionar. Él sabe leer muy bien las personas, las situaciones. Tienes una intuición súper elevada. No, pues ya, Diego Vidente. Diego Vidente, ya, cuidado. Diego Vidente. Muchas gracias, Moni. Vamos a la...